Bueno, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de la filosofía Lean Startup para emprender. Sobre todo enfocado el prototipado Lean Startup como forma de validar el modelo de negocio y afrontar esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Quisiera conocerlos un poco más. Veo que hay 10 conectados. Quisiera saber comenten por favor a qué rubro se dedican. Rubros que se dedican a alguna actividad recurrente que están haciendo en este momento. Vamos a esperar unos minutos para que se siga conectando las personas. Veo 12 personas conectadas. Pueden ir comentando el rubro que se dedican, actividades que realizan, ¿no? Y si de repente han escuchado hablar de Lean Startup o alguna metodología ágil para emprender. Hola Maritza, ¿en proyecto de edificaciones? Claro que sí. A ver, les hago una pequeña reseña, ¿no? Mientras esperamos que se conecten las personas. Tenemos diferentes tipos de metodologías ágiles, ¿no? En este caso, lo más conocido puede ser el Design Thinking y Lean Startup. Bien, Maritere. Perfecto, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, Maritza, te respondo. En este caso, Design Thinking viene desde hace muchos años, en un inicio en el tema de arquitectura, diseño, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con este tipo de metodologías ágiles? Simplemente se adaptan a los negocios, al emprendimiento. Son metodologías que son muy, muy adaptables, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de un tipo de metodología ágil? Bueno, que una metodología ágil te permite fallar rápido y que te salga barato, ¿no? No invertir tanto. Y sobre todo es el aprendizaje. Bien, Maritere, emprendimiento de ropa de bebés. Perfecto. En este caso, podrías validar tu modelo de negocio, ¿no? Dado que me imagino que tus ventas eran por Facebook, de repente conocidos, se entrega de manera presencial. Entonces, lo que se podría hacer en este caso es darle mayor manejo a, primero, validar tu modelo de negocio, ¿no? Tal vez tu segmento de clientes va a cambiar ahora, ¿no? Tendrías que apuntar a un segmento de cliente diferente. Para eso hay herramientas Lean Startup para negocios ya establecidos, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. No hay GP, alimentos. Igual, el rubro alimentos, ¿no? Abarrotes, alimentos. Está fuerte ahora la cosa del comercio web, ¿no? A través de aplicaciones, a través de apps, puede ser también a través de WhatsApp, a través de y puede ser tan simple también como a través de grupos de Facebook, ¿no? Hacer sistemas por delivery. Bien, vamos con 17 personas. Vamos a esperar unos minutitos más mientras se siguen conectando. ¿Alguna otra actividad recurrente que presenta?
Hola José, bueno, negocio de comida. Bien. Existen diferentes tipos de metodología en las cuales algunas se pueden optimizar para el inicio de una actividad y otras cuando ya tienes el producto en sí, solamente para mejorarlo, ¿no? Sistemas de libre por eso. Bueno, sí. Claro que sí, Eduardo. Bueno, entonces empezamos. Vamos a... Bueno, me presento. Mi nombre es Miguel Colán. Soy administrador de la Universidad Privada del Norte. Tengo formación en emprendimiento en Centro de Innovación de la Católica. Y trabajo con metodologías ágiles al emprender, ¿no? Soy especialista en emprendimientos sociales. Bueno, este soy yo. Me considero un lector apasionado, una persona solidaria, una persona bonachona, persistente. Soy hijo, amigo, hermano y también me considero una persona resiliente, amable y atento. Empezamos con el objetivo general de esta charla, ¿no? Vamos a hablar de la metodología Lean Startup, la cual, cómo puede funcionar de la forma de validar un modelo de negocio, ¿no? En este momento bueno, posteriormente vamos a hablar de qué es un modelo de negocio. También sobre la toma de decisiones emprendedoras en época de pandemia, mediante la aplicación de la filosofía Lean Startup. Lo importante es que Lean Startup tiene un tema de prototipado, ¿no? El tema de prototipado permite descubrir rápidamente qué es lo que quiere el cliente, ¿no? No necesariamente lo que yo pienso que quiere el cliente, ni que el cliente me dice lo que quiere, sino lo que el cliente realmente quiere. Eso lo vamos a ver. Esta es la agenda que vamos a ver, el marco metodológico, la validación del modelo de negocio, metodologías ágiles, principios Lean Startup, procesos Lean Startup, algunos ejemplos y algunas lecciones de Lean Startup en lo personal. Al finalizar la presentación, voy a estar leyendo las preguntas que ustedes me están mandando. En cualquier momento pueden también interrumpirme, no hay problema. Las vamos contestando de a poco, ¿no? La idea es que si tienen algún tipo de duda, las vamos solucionando. Ahora, vamos a ver este tema. ¿Cómo va a cambiar la conducta del consumidor luego de este tipo de pandemia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se está viendo? ¿Qué cosas son lo que estos estudios que se están realizando han determinado, ¿no? En casos del trabajo, por ejemplo, se va a fomentar mucho lo que es el teletrabajo, los contratos de trabajos temporales también. En lo que es transporte, bueno, ya no se va a priorizar tanto el tema de vivir cerca del trabajo, dado que generalmente todo va a ser de manera virtual, teletrabajo. La compra de automóviles, bueno, cuando uno entra lamentablemente en recesión, empieza a ahorrar, ¿no? En este caso, prefiero otro medio de transporte, ¿no? Si son transportes cerca, se ve que se va a fomentar mucho el uso de transporte limpio, ¿no? Como bicicletas, por ejemplo. En el caso de la alimentación, bueno, todo el mundo va a querer comer comida sana, comidas frescas, y va a apoyar a lo local. Salud. Se va a fomentar mucho el tema de telemedicina que hace muchos años. Eso es un gran salto tecnológico que se va a dar en todos los aspectos, pues, ¿no? Generalmente las tecnologías que de acá a unos años recién se iban a ser integradas, por la misma necesidad de las circunstancias, van a ser una integración mucho más rápida. Tenemos en salud un aumento del tema de salud mental, las consultas, salud física, uso de vitaminas, ejercicio al aire libre. Bueno, acá tenemos a los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Todo por teleconferencias. El tema de compras, ¿no? Va a cambiar la conducta compradora de las personas. El tema de ropa, inversiones altas en electrodomésticos, muebles, bienes raíces. Tema de finanzas. Bueno, cuando uno lamentablemente tiene un panorama incierto, empieza a ahorrar. No requiere tanto el uso de medio en efectivo, dinero en efectivo ni monedas. Entonces va a ser los pagos sin contacto, tarjetas de débito, crédito, apoyo a la comunidad. Eso es muy importante resaltar, ¿no? El apoyo a la comunidad. Dado que en lo personal yo creo que
Bueno, desde siempre existe un tipo de marketing social en el cual se toman tres ejes, ¿no? No, bueno, uno hace un emprendimiento para generar algún tipo de ingreso, pero también tiene que ser muy retribuido a la sociedad y al medio ambiente, ¿no? Cuando uno genera ingreso económico positivo, cuando uno da un apoyo a la sociedad o cuando uno da un apoyo al medio ambiente con su producto, genera un emprendimiento sostenible. En el caso de tecnología, están repuntando las teleconferencias, está repuntando la educación en línea, el uso de redes sociales, conexiones de banda ancha. En entretenimiento, el tema cultural también, ¿no? Reuniones familiares, video streaming, ¿qué cosas es lo que se viene abajo? Bueno, los viajes de vacaciones fuera del país, cines y entretenimiento fuera de casa. Para este caso tenemos el tema cultural que ya tengo conocimiento que están tomando acciones, ¿no? Por ejemplo, los teatros, hay pilotos en los cuales van a compartir enlaces, uno hace el pago, comparte el enlace y vía transmisión streaming puede ver desde su casa, ¿no? Ya no es necesario que te desplaces, digamos, hasta el teatro. Bueno, el mismo ambiente musical. Generalmente los artistas están haciendo en vivo desde su casa, conciertos en su casa y por ahí va el tema, pues, ¿no? Pasamos a esta diapositiva, en las cuales vemos las expectativas de la crisis, ¿no? Esta es una diapositiva en la cual se habla de la crisis se tiene como referencia la crisis del 11 de septiembre y la crisis del huracán Katrina en Estados Unidos. Bueno, ¿qué se tiene? Que tenemos qué empresas o tipos de actividades se van a beneficiar a corto plazo y a largo plazo, ¿no? En el ejemplo de la parte inferior izquierda, bueno, podemos poner cadena de hoteles. ¿Qué pasa con los cadenas de hoteles? Generalmente tienen un corto plazo que es negativo, ¿no? Porque no tienen clientela y a largo plazo tampoco, porque no se va a retribuir, las personas no van a ir de turismo, ¿no? Podría poner un caso acá, por ejemplo, de aerolíneas también. Avianca en este caso venía con un tema de recesión económica tremendo, ¿no? En Perú, por ejemplo, había cancelado la mayoría de sus rutas aéreas y solamente mantenía la de Cusco. En algunos países se había retirado. Entonces, con la crisis es muy probable, pues, que sufra demasiado o de repente tenga que cerrar. Tenemos los que son a corto plazo positivo, pero a largo plazo son negativos. Tenemos el papel higiénico. Este artículo que les muestro viene de esta fuente, ¿no? Que está abajo, en las cuales es un artículo que pone en analogía lo que pasó con el papel higiénico. Bueno, le comento qué cosa pasa. Generalmente cuando hay una crisis, ¿qué hacen las personas? Tienen un comportamiento de compra compulsiva de papel higiénico. Bueno, lo hemos pasado acá en Perú, pasa en todos los sitios donde hay crisis. Se acaba el papel, se acaba el stock. Las personas no tienen dificultad para comprar, entonces si uno es fabricante de papel o es un emprendedor, lo primero que haría por este tipo de comportamiento del cliente es fabricar más papel higiénico, ¿no? Pero, ¿qué cosa ha enseñado la experiencia de eventos pasados, ¿no? De eventos catastróficos pasados o situaciones extremas pasadas. Que no vale la pena, porque generalmente el comportamiento de las personas es el siguiente: compra abundante papel higiénico y tiene el stock de papel higiénico. Y cuando paulatinamente empiezan a usarlo, el papel higiénico que tienen guardado, ¿no? Y no valdría la pena, ¿por qué? Porque el comportamiento de las personas para ir al baño no han cambiado. Entonces, si el comportamiento de las personas no ha cambiado, no es necesario aumentar la demanda, sino mantener la demanda, ¿no? Esa es una analogía muy buena. A corto tiempo positivo y a largo tiempo positivo. ¿Qué cosa ha aumentado tremendamente en esta crisis? Bueno, tenemos Zoom. Todo el mundo usa Zoom. Tenemos videoconferencias por Zoom, eventos laborales por Zoom. Aunque ha habido algunas restricciones, pero igual o parecidas. La telemedicina, como comenté hace un momento, Amazon, los servicios e-commerce. En lo que es a corto plazo negativo y a largo plazo, tenemos el ejemplo de Airbnb y los e-commerce. ¿Qué cosa tenemos ahí?
Bueno, para un inversionista o una persona que desea emprender sería un rubro muy llamativo, ¿no? Dado que, ¿qué permite? Permite primero tener pocos competidores, ¿no? Y sobrevivir a largo plazo. Tanto Airbnb como Uber nacieron en la crisis americana del 2008. Entonces, en tiempo de crisis fue donde ellos surgieron. ¿Por qué? Porque no tenían competencia, ¿no? A diferencia, ¿qué pasa? Que el modelo de negocio Airbnb trabaja, no tiene inmobiliarias, no tiene casas, no tiene hospedajes, pero sí utiliza los servicios, ¿no? Entonces, es una ventaja diferencial en su modelo de negocio. Pueden hacerme las preguntas que ustedes deseen, ¿no? A través de del en vivo veo que hay 50 personas. Si tienen alguna consulta, la voy respondiendo en línea, ¿no? No se preocupen por eso. Ahora, pasamos a algo que generalmente son saberes previos, conocimientos previos, ¿no? Diferencias entre la filosofía de startups y un plan de negocio. ¿Qué pasa? Que cuando uno sale de la universidad, bueno, yo soy administrador, salgo de la universidad, siempre el trabajo final o la tesis implica un plan de negocios, bueno, por lo menos hace unos años. Entonces, perfecto, Marcelo, ahora te contesto. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es aquellos parámetros en los que uno tiene los objetivos, productos, analiza la competencia, tiene un plan de marketing, plan de ventas, también tiene, digamos, ventas futuras, hace el TIR, el VAR, ¿no? Ventas estimadas. Ese es un plan de negocio que generalmente se utiliza para la creación de una empresa. ¿Y cuál es la diferencia con una startup? Bueno, una startup funciona bajo la incertidumbre extrema, ¿no? Porque no se sabe quién será el consumidor final y qué encontrará valioso en lo que uno ofrece, un producto o un servicio. No busca desarrollar y validar efectivamente un negocio y es escalable, ¿no? Entonces, yo les tengo una experiencia. Bueno, yo salgo de la universidad, creo un emprendimiento y me rijo muy bien a lo que es el plan de negocio, ¿no? Todo lo relacionado a lo personal, a lo laboral, a lo espiritual, lo llevaba a plan de negocio, plan de negocio, plan de negocio. Pero ¿qué pasa? Que yo no sabía que existían las startups, no sabía qué cosa era una metodología ágil. Entonces yo supuse que mi producto iba a ser adquirido por tal segmento, pero nunca validé si ese segmento realmente quería mi producto. Primer error. Y eso fue realmente lo que hizo que no prosperara este emprendimiento que tuve, ¿no? Por eso viene mi idea del conocimiento de las metodologías ágiles para emprender y viene, digamos, ese enamoramiento acerca de este tipo de metodologías, ¿no? Y existen varias que ahora las vamos a ver. Ahora, vamos a revisar el modelo de negocio. ¿Por qué revisamos el modelo de negocio? Porque acá vienen algunos cambios necesarios para innovar y prototipar y cambiar y adaptarse a esta situación de crisis, ¿no? Tenemos 9 cuadrantes, esto viene el negocio Canvas, en el cual se tienen los cuadrantes de propuesta de valor, segmento de clientes, relación con clientes, tenemos los canales, la fuente de ingresos, estructura de costos, recursos, actividades y costos. Tenemos un ejemplo, ¿no? Ese es el lienzo de modelo de negocio que yo desarrollé. ¿Cuál era mi propuesta de valor? Bueno, como les comenté, tengo experiencia en el rubro emprendimiento sostenible. Este emprendimiento bueno, un calzado diferenciado, ¿no? Que tenía mucho que ver con el tema cultural, muy arraigado a la cultura peruana. ¿Por qué? Porque iba a ser con telares andinos el calzado, las zapatillas. Y iba a beneficiar también al medio ambiente, ¿no? Dado que las suelas eran hechas de caucho. Y trabajaba con una comunidad que en este caso produce caucho de manera natural, no de manera artificial, ¿no? Y teníamos, digamos, el plan de que un par de zapatillas vendidas era un niño de una comunidad textil de Cusco, de donde provenían los telares andinos,
podría ir a un taller de resiliencia, ¿no? Llevado por una fundación. A ver, ¿cómo yo encontré digamos, idea de negocio? ¿Por qué quise desarrollar eso? Porque a mí siempre me gustó el tema cultural y uno de mis viajes a Cusco fui a llevarme un recuerdo, ¿no? Entonces voy a los mercados artesanales y encuentro estas zapatillas que son tan bonitas, ¿no? Que son hechas con telares andinos. ¿Y qué pasa? Bueno, veo la calidad de la prenda y era una calidad bien baja, pues, ¿no? Y el producto era caro, o sea, no era barato. Entonces, podría mejorar la suela, podría tener los telares andinos con algún tipo de significado y no simplemente que sea los gráficos, los jeroglíficos que aparecen, sino con una etiqueta que indique el qué significa eso para que resalte la identidad de la cultura peruana, ¿no? Y en este caso, esa sería mi propuesta de valor. Ese es un negocio canvas, un lienzo modelo de negocio canvas tradicional, ¿no? Un negocio sostenible. También se ve el tema de relaciones con clientes, canales de distribución, el segmento, a quiénes iban, ¿no? En este caso eran turistas europeos de 25-34 años, iba para el mercado afuera. Y mi proveedor de materias primas era de Cusco. Actividades claves, ¿por dónde iba a ser mi canal de distribución? Bueno, página web. Recursos claves, materias primas de calidad totalmente orgánicas, diseño de calzado. Y para que el producto sea de calidad, iba a tener pruebas de resistencia y durabilidad de calzado, ¿no? Ahora, yo estoy hablando del Lean Startups. Entonces, una herramienta adaptada del modelo Canvas anterior es esta herramienta que les traigo acá, que es el Lean Startups. Lean Canvas, perdón. ¿Qué cosa hace diferencia con el anterior? Bueno, tenemos que cambia acá el tema de early adopters. ¿Por qué? Porque este Lean Canvas está realmente diseñado para, digamos, hacer una radiografía de inicio para elaborar una startup, ¿no? Entonces, yo para elaborar un emprendimiento tradicional tengo el Lean Canvas tradicional, el model Canvas tradicional. Y para elaborar un emprendimiento con startup, tengo el Lean Canvas. Diferencias early adopter. ¿Qué son los early adopters? Son los que estarían más dispuestos a usar mi servicio o producto. ¿Qué cambia también? Cambia acá. En el anterior tenemos socios estratégicos, pero acá ¿qué tenemos? Tenemos problemas, tenemos alternativas existentes y tenemos la solución. En la anterior herramienta teníamos las actividades clave, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite, el concepto de alto nivel, que hace referencia a qué puedo utilizar, ¿no? ¿Con qué emprendimiento en el curso que exista me puedo guiar? Y tenemos un ejemplo. He hecho el link a Spotify. Quiero resaltar que para crearse Amazon Go o Airbnb se utilizó la filosofía Lean Startup, ¿no? Tenemos el ejemplo de Spotify. Tenemos la fuente de dónde viene y quién elaboró eso, ¿no? La propuesta de valor, la música favorita, disponible en todo momento y desde cualquier dispositivo. Tenemos diferentes propuestas de valor, si ustedes pueden ver, hay hasta tres. El concepto de alto nivel, ¿a qué se parece? Bueno, es el Netflix de la música, ¿no? Tenemos el segmento de clientes, amantes de la música, viajeros, gimnasios, anunciantes, artistas, ¿no? Yo quiero contar la historia de Spotify, ¿no? Spotify nace en el 2006. Un sueco crea este tipo de plataforma. En aquel año, el único, digamos, que comercializaba y pagaba regalías a los artistas vía streaming era iTunes, ¿no? Entonces, los artistas generalmente de música, ¿qué cosa era lo que hacían? Simplemente tenían el máster o iban a venderlo físicamente a la tienda y ganaban de las ventas físicas, ¿no? De los CDs. Entonces, en el 2006 viene este sueco con esa alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado existían muchos reproductores de música, quemaban mucha música, pirateaban la música, incluso uno mismo utilizaba esas aplicaciones para bajarse música, ¿no? En la computadora.
Entonces, esta persona creó Spotify, poco a poco fue implementando el mercado, le costó, digamos, que estas casas distribuidoras como Sony, etcétera, bueno, le den las licencias de reproducir la música. Y este es el In Canvas, ¿no? Digamos el ejemplo. La solución que. El problema que tiene, lo difícil de disponer la música favorita en todo momento, ¿no? Son tres problemas: aburrimiento en viajes y es caro tener buena música de fondo no repetitiva. Y esta app promueve la música vía streaming, ¿no? Tiene dos plataformas: la plataforma gratis, que ganan por comerciales, porque uno tiene que escuchar cada cierto tiempo, cada ciertos saltos de música, y el premium, bueno, que es un pago fijo mensual, ¿no? ¿Qué indicadores tienen? Los KPI, nuevos usuarios por mes, descargas por mes, reproducciones por mes. Esos serían los parámetros que tienen, ¿no? También cuenta con estructura de costos y con el flujo de ingresos. A ver, yo en este tema de modelo de negocio, quiero también hacer pequeños apuntes, ¿no? ¿Cómo un cambio tradicional a un modelo de negocio ayudaría, digamos, a ver de otra forma, de otra propuesta, con este tipo de circunstancia extrema que estamos viviendo? Le pongo algunos ejemplos, ¿no? A ver, la plataforma Nintendo Wii. Esta plataforma Nintendo Wii, cuando sale al mercado, ¿qué pasa? Que es mucho más cara que la competencia, que es PlayStation 3, el Xbox. Pero ¿qué tiene de diferente el Nintendo Wii? Como analogía, ¿qué hace? Modifica el modelo de negocio. ¿Cómo modifica? Primero, la propuesta de valor. La propuesta de valor que ellos dan, estoy hablando de la primera versión del Nintendo Wii, que es una propuesta familiar, ¿no? Es una propuesta en la cual el niño esté con la familia, con los papás. En este caso, a diferencia, pues, del tema del PlayStation, que digamos que son juegos más violentos, en este caso el Nintendo Wii son juegos más familiares. ¿Y dónde se vende este tipo de Nintendo Wii? Bueno, lo categorizan en juegos de mesa, a diferencia, digamos, de las otras consolas, ¿no? Desventaja, bueno, el Nintendo Wii es más caro. Pero, digamos, ¿cuál es el modelo de negocio de las otras plataformas como PlayStation 3 y Xbox? Primero, que el costo del aparato es muy barato, es casi el precio de costo. ¿Por qué? Porque ellos ganan por vender, digamos, los juegos. En cambio, Nintendo Wii el costo es un poco más elevado, pero ellos obtienen ganancias de los mismos desarrolladores, ¿no? Porque dan licencias. Entonces, uno mismo puede desarrollar a la par con ellos. Y tiene, digamos, el tema del mando, que es con gestos, ¿no? Esa, digamos, es la innovación que ellos dan. Y con ese tipo de innovación captan otro tipo de clientes. Y al cambiar de segmento de clientes, digamos, van hacia otro mercado. Acá, en los comentarios, vi que teníamos, digamos, alguien con el tema de ropas de bebés, alguien con el tema de alimentos, tema de abarrotes, restaurantes. Entonces, simplemente es hacer un lienzo modelo de negocio adaptado a las circunstancias, ¿no? Lógicamente, el tema de captar clientes va a ser muy diferente, ¿no? El tema de canales de distribución también va a ser muy diferente, delivery, o hasta se podía dar, digamos, cupones a largo plazo, ¿no? O ventas, digamos, te compro un cupón de restaurante hoy, digamos, para toda la semana o para de acá a unos días, como ventas adelantadas, ¿no? Todo esto se puede modificar y de acá viene el tema de la innovación. Otro ejemplo, digamos, de un modelo de negocio es la prestadora Gillette. ¿Qué pasa con la prestadora Gillette? Utiliza este concepto del cual la prestobarba, la primera, cuando uno compra el mango, viene con una carga, estas que son recargables, y prácticamente es súper económico, súper barato, viene al precio de costo. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es que uno compre, pues, las cargas, ¿no? Entonces, al comprar las cargas, además que es únicamente compatible con esa marca, ¿no? Entonces se asegura una fidelización hacia sus clientes. Ahora, entrando a estos saberes previos de qué es una metodología ágil. No, tenemos diferentes metodologías ágiles, como he comentado al inicio de la transmisión. Generalmente las metodologías ágiles, en especial el design thinking, existe pues hace mucho tiempo, ¿no? Fue aplicado al tema
diseño, al tema de arquitectura, y luego fue adaptado al tema empresarial y al tema de emprendimiento. ¿Qué tenemos acá? La primera línea, la línea celeste, determina cuál es el margen de acción de esa metodología llamada Design Thinking, ¿no? En la cual es muy buena para empatizar con el cliente, o sea, para ponerse en el zapato del cliente, para definir el problema. Con eso tú ideas, haces un prototipo y luego testeas. O sea, cuando recién uno crea un producto, generalmente utiliza Design Thinking para la creación del producto. Acá viene el tema que estamos tocando hoy, que es el Lean Startup. El Lean Startup, digamos, es usualmente usado cuando ya tenemos el producto hecho, tenemos el producto en el mercado, ¿no? Ya hemos empatizado, ya tenemos la solución al problema que presenta, digamos, los clientes. Y Lean Startup lo que hace simplemente es testear prototipos mediante la observación, mediante el prototipado y el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo nace el Lean Startup? Como comenté, el tema de innovación, todo cambio genera algún tipo de innovación en el modelo de negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la actualidad se dice que tenemos el 90% de científicos vivos actualmente. Y ustedes imaginan que con tantos científicos vivos, ¿qué inventos, qué metodologías, qué cosas no se van creando en este momento? Muchas cosas. Entonces, cuando un científico ligado a la naturaleza utiliza el método científico para validar sus teorías, lo primero que hace es generar observación, crea una hipótesis, experimenta, ¿no? Luego del experimento viene la teoría y saca una ley. Ese es el método científico tradicional, digamos, que se utiliza, ¿no? Desde siempre. Entonces, este método científico es adaptado a los negocios. Y el Lean Startup básicamente es el método científico usado para determinar cosas de la naturaleza, para determinar cierto tipo de teorías a los negocios, al emprendimiento de esa misma forma, ¿no? Uno es en el tema de observación, da supuestos de fe. Supuestos de fe quiere decir, bueno, que el cliente, yo qué creo que el cliente quiere. Al momento de prototipar, yo hago un prototipo mínimo viable, que es un prototipo súper barato y económico, ¿no? Y luego obtengo aprendizaje validado. El aprendizaje validado es realmente lo que yo aprendo de ese cliente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente el cliente quiere? En este caso, luego de eso, voy a un ciclo que es crear, medir y aprender. Y posteriormente, si todo va bien, reviso todo y, bueno, ya lanzo la idea, ¿no? Digamos, lanzo la idea o hago algún tipo de cambio y nuevamente voy con el ciclo. Eso es muy repetitivo, ¿no? Se puede hacer cualquier tipo de modificación si algo sale mal, ¿no? Y esto es equivocarse barato. Tenemos otras metodologías ágiles como el Design Sprint y el Scrum. Bueno, el Design Sprint es un tipo de. Son tipos de metodologías ágiles en las cuales te da un protocolo de acción, en los cuales te permite optimizar el tiempo, ¿no? Digamos, tengo 5 días para validar un prototipo y te da qué hacer día a día, de tal hora a tal hora, de 34 horas a la semana. Entonces son metodologías en las cuales te ayudan, digamos, a seguir trabajando, ¿no? Igual que el Scrum. El Scrum se utiliza más personas, como un Scrum Master también, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias hay en estos? El Design Sprint es una secuencia de pasos. ¿Y qué usa? Usa herramientas del Design Thinking. Todos estos tienen herramientas de por sí. Son herramientas que se puede usar para empatizar con las personas, para descubrir qué es lo que realmente quieren las personas. Son herramientas que se usan, ¿no? Y una herramienta de Lean Startup es el Lean Canvas, como lo habíamos visto en las diapositivas pasadas, ¿no? Ahora, el Design Sprint pone foco en cómo se construye el producto, ¿no? Tiene cierto tiempo para construir un producto. Y el Scrum permite a equipos trabajar en entregas. Ahora, si uno busca innovación, la innovación generalmente se desarrolla con Design Thinking y Sprint. Y si uno quiere mantener el foco en el producto y en el cliente, foco en el cliente y el mercado, utiliza Lean Startup, como es en este caso, ¿no? Esos son los principios que les estaba comentando hace un momento.
¿Alguna consulta hasta ahí? Acerca de Lean Startup, algún tipo de metodología ágil. Los espero, los veo, los visualizo en comentarios. Marcela, me habías comentado el tema del petróleo. Bueno, el petróleo en este momento está por los suelos, ¿no? Es un tema de una sobreproducción petrolera por una guerra comercial. No solamente estamos en época de pandemia, sino estamos en época de guerra comercial, ¿no? Entre las principales potencias americanas, las potencias de Medio Oriente, Rusia, entre sí, pues, ¿no? Pero las más afectadas, lógicamente, somos nosotros, los países primarios, ¿no? Que podemos exportar petróleo, ¿no? Bueno, en este caso, si hablamos de Perú, Perú también importa petróleo, ¿no? O sea, tiene un mercado insuficiente. Kevin Salazar, primero se realiza el lienzo Canvas, después el Lean Startup, el único cambio son los early adopters. Sí, no, bueno, el lienzo Canvas, vamos a ver, son dos opciones. Business Model Canvas, que es para un emprendimiento tradicional, y el Lean Canvas. El Lean Canvas es generalmente para creación de startups. ¿Qué permite esas dos herramientas? Permite hacer, digamos, una radiografía de cómo va mi modelo de negocio. Pone todo lo que uno piensa en el papel. Y conforme a eso, bueno, puedo hacer las modificaciones, cambiar de canal, hacer un tipo de innovación, ir a otro segmento de mercado, ir a otro producto, utilizar otro canal y ahí se modifica todo, pues, ¿no? No, son diferentes tipos de cambios, como el early adopter, tenemos los. Vamos a visualizarlo. Tenemos estos cambios, a ver. Early adopter. Aumenta. Cambia acá también. Problemas y alternativas existentes. Y cambia acá el tema de soluciones. Y el concepto de alto nivel. Estamos hablando de cuatro cambios. Esos serían los cuatro cambios. El tema de restaurante, veo una pregunta. Bueno, en este caso hay que ver el modelo de negocio y adaptarlo a las circunstancias, ¿no? Puede ser una franquicia, puede ser un negocio tradicional. Vemos cómo captar a los clientes, ¿no? El canal, desarrollar, no desarrollar, no, bueno, hay aplicaciones betas, aplicaciones apps gratuitas que son de prueba, webs gratuitas también de prueba, que uno puede usar, pero también lo mejor es hacerlo, empezar todo simple, el prototipo del producto. Podemos usar WhatsApp o grupos de Facebook, ¿no? Para saber realmente los clientes qué cosa desean y sobre todo validar tus clientes potenciales, ¿no? ¿Realmente son tus clientes los que te van a pagar un menú económico o ya con las circunstancias tendrías que apuntar a otro tipo de mercado y de repente volverte un poco más sofisticado, ¿no? Eso es, ahora seguimos. Digamos, estos son todos los pasos del Lean Startup. Como me hizo una pregunta Kevin Salazar, empezamos primero por el tema del modelo de negocio, el Canvas, sea Canvas tradicional o el Lean Canvas. Hacemos la empatía con los clientes, determinamos qué realmente quieren los clientes. Estudio de mercado. Bueno, el prototipado, digamos, vendría a reemplazar lo que es un estudio de mercado, solo que es un poco más económico, ¿no? Ahora voy a explicar ese tema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué cosa podemos sacar de este tema del Lean Startup? Primero, conocer a los clientes, ¿no? Hablar con los clientes.
Tenemos en este caso diferentes alternativas como entrevistas cualitativas remotas que podemos usar, ¿no? Captar clientes vía correo, hacer encuestas, entonces, ¿qué cosa hacemos? Primero, obtenemos supuestos de fe, ¿qué es lo que yo creo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Supongamos que yo tengo una empresa de chompas de alpaca natural. Entonces, yo, mi segmento de clientes son personas de 60, 70 años, que les guste la moda sostenible, que sea tejido a mano la chompa, ¿no? Que quieran pagar 100 soles, digamos, por esta prenda. Entonces, ese sería mi supuesto de fe, lo que yo creo en sí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué paso a hacer? El prototipado. Si yo no quiero gastar mucho, simplemente, bueno, es que la metodología del trabajo es no gastar tanto, ¿no? Y acortarse los tiempos. Puedo hacer, incluso puedo llevar chompas de la competencia, ¿no? O una competencia similar para ver qué tal aceptadas son, o simplemente puedo mostrarle gráficos en fotos a los clientes y obtengo retroalimentación de ello, pues, ¿no? O sea, determino si realmente a los clientes es lo que desean o no, o de repente necesitan algún tipo de cambio, necesito cambiar el modelo de negocio y vuelvo a crear nuevamente prototipado y vuelvo a salir al mercado. Bueno, en este caso sería por correo electrónico. Bueno, sí, Andy Galdós, en todo se desarrolla un plan de modelo de negocio, necesariamente. Giancarlo Acuña, ¿cómo se ha adoptado? ¿Cuáles son los primeros pasos en los proyectos de una empresa que usa un modelo de trabajo tradicional? Bueno, todo es adaptable, ¿no? Si tú tienes una empresa tradicional con un plan de negocio, un plan de negocio tradicional, puedes adaptar, pues, ¿no? Al momento de validar tu segmento de mercado, puedes adoptar la filosofía de Lean Startup. Y con eso determina si realmente vale la pena invertir, seguir invirtiendo, digamos, en captar ese tipo de clientes o cambias de clientes. José Coronado me pregunta, ¿pero un negocio de producción, entrega de alimentos desde cero? Primero definir el mercado, alcances e invitaciones, ¿verdad? Pero es más recomendable que use Lean Startup o Design Thinking. Bueno, se empieza con Design, porque tienes que determinar primero el problema del cliente y luego ya cuando tienes el producto validado, sigues con Lean Startup. Puedes aplicar las dos metodologías. O sea, ese tipo de metodologías incluso se combinan, ¿no? No, incluso el tema de Sprint, ¿se acuerdan que le hablé de un tema de protocolo de acción? Bueno, Sprint se combina con Design Thinking y se hace en 5 días, digamos, una validación, ¿no? Un prototipado. Bueno, seguimos. Luego de obtener el aprendizaje validado del cliente, tenemos este ciclo que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es crea, mide y aprende. Tenemos acá. ¿Qué mides? Mides tus parámetros. O sea, si generas valor en el cliente, ¿no? Determinamos valor, lo que el cliente esté dispuesto a dar. Puede ser tiempo, dinero, dar compartidas, dar me gustas, mayor interacción con la página, cierto tipo de parámetros, ¿no? Que nos ayuden a aprender y a construir, y volvemos a construir un prototipo, pero ya más elaborado. Y si luego pasamos, tenemos otro tipo de lecciones, como seguimos o pivoteas. Pivoteas es un cambio, ¿no? Ahora, para este tipo de alta incertidumbre, lo más recomendable, digamos, es utilizar este tipo de filosofía. Crear, medir, aprender, dar supuestos de fe, sobre todo validar modelos de negocio, ¿no? Y que nos permite al final, bueno, descubrimiento del cliente, descubrir lo que realmente quiere el cliente, validación de lo que el cliente, creación del cliente y construcción de la compañía, ¿no? Supongamos que yo desde cero tengo una idea de negocio, quiero traer una idea de negocio que he visto en el exterior y empiezo. ¿Qué empiezo? Empiezo con la metodología Design Thinking, a empatizar con el cliente, a realmente descubrir lo que el cliente quiere, descubrir sus alegrías, sus dolores, sus frustraciones, mapa del cliente. Y luego de eso creo mi paso a Lean Startup,
¿no? Pero ya generando el prototipo del producto o servicio. Esto aplica también para diseño web, páginas web, servicios, aplica para todo, ¿no? Entonces, y una vez que yo ya determine el prototipo válido, qué es lo que realmente quiere el cliente, automáticamente lo que corresponde es hacer la construcción de la compañía. Recién ahí hacer la construcción de la compañía una vez que ya está validado todo. Eso sería lo recomendable, ¿no? Se desarrolla un plan de negocio en Andy Galdós. Sí, se desarrolla un plan de negocio, como te había comentado, ¿no? Del principio. Ah, bueno. Se desarrollaría un modelo de negocio Canvas. También puedes desarrollar un plan de negocio, pero el problema del plan de negocio, como comenté al principio, tiene, digamos, ventas futuras. En este caso de alta incertidumbre, tú no puedes determinar cuáles van a ser tus ventas de acá a 3 meses o a 6 meses, cuál va a ser tu punto de equilibrio. Entonces, como estamos trabajando con alta incertidumbre, lo mejor es ir de a poco, ir validando el mercado primero, pues, ¿no? Y sobre todo es aprender. A ver, quiero presentarles este video. Es una pasantía que realicé el año pasado a Brasil. Esta es una empresa, es una incubadora de negocios llamada Oito. No, es muy similar a Telefónica acá. Es una de las mayores empresas de telefonía de Sudamérica, en las cuales ellos apoyan emprendimientos que tengan que ver con su rubro tecnológico, ¿no? Y esta fue la presentación, una de las presentaciones que nos hicieron, ¿no? Bom, como estava falando com vocês sobre o Oito, né? Aqui é o nosso coworking, é um espaço totalmente pensado para desenvolver interações entre as startups. Bom, esse aqui é uma das. Vou mostrar logo aqui, porque essa pessoa está bem curiosa. Essa daqui é um modelo, por exemplo, da startup que é incubada, né? Uma das startups que nós somos sócios, né? A NS2Go. Como... Eu imagino que você já deve ter descoberto que se trata de um power bank. Né? Como é que funciona hoje, pelo menos aqui no Brasil? Não sei se lá no Peru a coisa já está melhor do que aqui, né? Não. Você fica sem bateria no celular. O que que acontece? Às vezes tem um totem desse com um cabinho que fica pendurado para fora. Aí você chega lá, todo mundo entendendo? Aí você chega lá, pluga no cabo e fica esperando carregar. Sim. Fica esperando lá. Esse é diferente. Esse aqui é um aplicativo que você, enfim, você coloca seu cartão de crédito, tem um valor mensal bem baixo, e você pode retirar o Power Bank e levar para onde você quiser. Não sei se. Sí, es que lo diferente de este producto es que no tienes que estar con tu celular enchufado ahí parado esperando que cargue. Con ese bajas la aplicación, selecciona como que tiene una pantallita ahí, te sacas tu cargador y lo llevas a donde quieres. Es que está conectado ahí esta batería, ¿verdad? ¿Ah? Esta Es una fuente de batería. poder. Sí. Esa cajita, esta cajita que está ahí es la batería. Sí, Y un lo pones en el portátil. Celular portátilmente. Es un power bank. Exacto. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, te puedo. No. Ah, no, y varios celulares a la vez pueden irse recargando. No, yo voy a mostrar. Bueno, você tem um celular Samsung com um conector USB, né? Você entra aqui no aplicativo, você vê, você tem Apple, você tem USB antigo, micro USB, ou USB-C, né? USB-C, o tipo novo. Né? Você fala, quero esse, coloca o número que está aqui no visor El número que sale en la pantalla, lo escribes ahí. e retira a bateria. Aí, aguarda um minutinho. Fazendo a comunicação. Eu posso tirar e ir para onde eu quiser. Essa bateria aqui, vocês podem ver, tem dois tipos de conectores. Tem tanto esse aqui para iPhone quanto o USB que eu falei que o meu celular era compatível. Então eu coloco aqui, ligo ele e já está carregando. E eu posso ir para onde eu quiser. Posso ir para o aeroporto, posso ir para o shopping. Se lá tiver outra máquina dessa, eu devolvo e pego outro cheio. E fico assim o tempo todo. Tá vendo? Dinheiro.
Bueno. Sí. Yo mismo. Yo me hago. Sí. Ela quer saber se essa, qual, essa estrutura tem vários lugares para você ir pegar outro e devolver. Tem. Aqui no Brasil nós já temos cerca de 60 lugares, mais ou menos. No Rio ou no Brasil? No Rio. Ah, é. Bien, ¿qué hemos visto? Hemos visto la aplicación de la metodología Lean Startup a un dispositivo, un power bank, de nombre Energy Duo, ¿no? Ese dispositivo, bueno, es un asociado a la incubadora Oito, la incubadora de telefonía de Brasil, en las cuales se permite la carga rápida mediante algún código y uno se lleva el power bank y está en cualquier centro comercial, en el aeropuerto, en cualquier lugar encuentras otro dispositivo y simplemente lo dejas ahí, ¿no? Y personalmente hice la consulta, bueno, siempre a donde iba preguntaba, ¿no?, qué metodología Gil utilizó y me comentaron que era Lean Startup. Todas las interacciones que ellos tenían usaban Lean Startup, esta incubadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aceptaban la idea de negocio no en papeles, sino cuando ya había un prototipo de por medio, ¿no? Entonces, cuando ya hay un prototipo de por medio, ya pasó la etapa de design thinking y viene la etapa de Lean Startup, que viene la parte de mejorar el producto, ¿no? Volver a determinar lo que el cliente quiere, aplicar esta filosofía de trabajo. Ahora, veo acá una pregunta, Andy. ¿Cómo aplicaría, por ejemplo, en negocios muy pequeños como bodegas, lavanderías, veterinarias, ¿no? Yo estaba haciéndome una pregunta de cómo aportar en cierta forma ante esta crisis que viene, pues, ¿no? Y a mí lo que se me ocurre es sobre todo el tema de productores, ¿no? De repente juntar a algunos agricultores, algunos o unas personas que tienen frutales, y hacer una app, una web, en la cual ellos directamente puedan vender sus productos desde el productor hasta el consumidor final, que viene a ser nosotros, o hacer pedidos semanales y que los traigan vía delivery. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo ahí? Evitar, digamos, el costo adicional de los intermediarios, ¿no? Y estaremos recibiendo un producto de buena calidad. Ejemplos similares ya existen en el mercado, ¿no? Quiero mencionar el caso de Karin Ecofish. Bueno, les cuento rapidísimo. Karin es una ingeniera pesquera de la agraria, que siempre le llamó la atención el tema de la pesca artesanal. Trabaja en Pucusana. Lo que ella hizo fue traer tecnología innovadora, en el caso de radares, de Estados Unidos, para que al momento de hacer la pesca, digamos, sea una pesca que no deprede, pues, ¿no?, que tenga, digamos, el tamaño suficiente de los peces, dónde encontrar los bancos de peces, optimizar, digamos, la pesca. ¿Qué encontró en el muelle? En el muelle encontró, bueno, las señoras que filetean los pescados eran muy poco valoradas, pues, ¿no? No tenían grandes ganancias. Entonces, lo que ella hizo fue entrar a capacitarlas. Les enseñó a hacer cortes de fileteo para sushi, fileteo para los pulpos, por ejemplo, que tienen poco valor nutricional para parrilla, ¿no? Entonces, les dio un adicional de valor al fileteo que ellos generalmente realizaban. Y trabajaba con ellas, con un grupo de esas señoras. Y vía WhatsApp, utilizando WhatsApp, que es la manera más simple. A veces lo más simple es lo más fácil, ¿no?, para empezar este tipo de prototipado. Empezó a distribuir en los distritos del sur de Lima, pues, ¿no? Entonces ella vende la idea de negocio como que es, primero, que son condiciones muy buenas, porque nunca pierde la cadena de frío el pescado. En la madrugada sale y en la tarde ya está en tu casa, ¿no?, para el almuerzo. Segundo, digamos que tiene un apoyo social, ¿no? ¿Por qué es un apoyo social? Porque trabaja con señoras que filetean el pescado en ese tipo de comunidad que no eran muy valoradas, ¿no?, y les da un valor extra. Y tercero, ambiental, digamos, porque cuida de la depredación de la pesca, ¿no? De la pesca intensiva, de la pesca de repente no por tamaños,
Entonces, ese es un ejemplo muy claro de un emprendimiento sostenible, ¿no? Y viene a ser muy, una idea similar al tema de las apps de los agricultores, el tema de los abarrotes también, ¿no? Hay muchos sistemas que ya están en circulación en el país, bueno, por lo menos en Lima, en los cuales han agrupado, uno puede ver y agrupar cuáles son el centro distribuidor o la bodeguita de la esquina, ¿no? Más cercana. Y algunos ya dan los teléfonos cuando uno va a hacer compras, ¿no? Porque generalmente sale a hacer compras una vez a la semana. Entonces, esa vendría a ser el rumbo a seguir, pues, ¿no? Ventas por delivery, pero el problema sería captar a los clientes, captar más clientes, ¿no? Entonces, ahora venimos con las lecciones de Lean Startup. ¿Qué me deja como lección a mí el Lean Startup? Bueno, primero que lo más importante es hablar con los clientes. Bueno, también ahí puede ser de manera remota en este caso, ¿no? Buscar clientes por Facebook, por correo, teléfono, llamadas. Conocer realmente mediante preguntas qué es lo que quiere el cliente, pues, ¿no? Porque a veces de repente un problema que no es tan urgente para mí es urgente para el cliente. ¿Y qué el cliente está dispuesto a dar valor por algo? O sea, dar su tiempo, dar dinero, o qué deja de comprarse por adquirir tu producto o servicio, ¿no? Eso es lo que se tiene que determinar en cierto punto. Otro tipo de lección que yo tomo es qué pasaría, pues, si el gobierno aplicaría este tipo de metodología Lean Startup para solicitaciones, para sus procesos, ¿no? En Estados Unidos ya se realiza este tipo de metodología. ¿Qué pasaría primero que empatiza con el cliente? O sea, realmente descubre qué es lo que quiere el cliente. Escucha a los clientes, en este caso los ciudadanos. César Delgado me pregunta, ¿siempre es mejor realizar encuestas para saber para esa parte? Claro que sí. Pero no como encuestas, a ver, hay una técnica en la cual es los cinco porqués, pues tú determinas realmente lo que el cliente quiere, ¿no? Porque en una encuesta generalmente tú le pones alternativas al cliente y el cliente dice sí, no, sí, no, sí, no. O tal vez, o escriba otra. Entonces acá sería más realmente determinar el problema del cliente, ¿no? Un tipo de herramientas más cualitativas. Ahora, estábamos hablando del tema de gobierno. Si el gobierno aplicaría esto, no gastaría tanto para generar los productos beta, ¿no? Sería muy económico, se ahorraría mucho tiempo, escucharía realmente a la población. Y en temas de situación de crisis como estamos pasando en este momento, es muy importante porque tenemos a los negocios que ya están en funcionamiento, tenemos que revisar ese modelo de negocio, tenemos que validar ese modelo de negocio, qué vamos a cambiar ahí, ¿no? Tenemos que adaptarnos muy rápido a las tecnologías, tenemos que buscar uniones o fusiones con empresas similares para hacer algo mucho más grande, ¿no? Y todo salir de ese tipo de crisis, dado que la incertidumbre está fuerte. Y lo más importante que yo creo es dejar de tener miedo, pues, ¿no? Dejar de tener miedo y encontrar soluciones. Entonces voy a responder las preguntas que me han ido mencionando. A ver, tenemos a Marisa Pacheco. Diferencia entre Lean Startup y la metodología Sprint. Vamos a ver, vamos al cuadro de metodologías ágiles. A ver, como mencioné, el Lean Startup está el foco en el desarrollo del cliente, conocer al cliente y desarrollar el mercado. ¿Y qué tenemos en la metodología Sprint? Pone foco de cómo construir un producto. Hay un ejemplo de la construcción de IDEO, que es una empresa muy innovadora, muy conocida también, en las cuales ellos en una semana hacen unos carritos de supermercados que son adaptados a las necesidades del cliente, ¿no? Y utilizan esta metodología Sprint aplicada con Design Thinking. En Sprint te determina día por día, de lunes a viernes y 34 horas semanales,
¿cuáles son los pasos a realizar para tú optimizar tu tiempo? ¿Desde a qué hora empezar desde la mañana, a qué hora terminar 5 de la tarde, trabajar de lleno con los equipos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a reuniones? ¿Cuánto tiempo le dedicas a reuniones con expertos? ¿Cuánto tiempo te dedicas a la persona, digamos, que te adquiere la idea de negocio o que te va a comprar, el cliente en sí? Eso es el sprint, ¿no? A ver, Arturo Odría me pregunta, ¿son metodologías distintas que se pueden usar individualmente o a la par? Design Thinking se centra más en la exploración del usuario y prototipado rápido. Lean Startup en la búsqueda de un modelo de negocio y el desarrollo de producto mínimo viable y su validación rápida en el mercado. Buenos conceptos, Arturo. No, generalmente se usan en conjunto todo, ¿no? Toda tu metodología ágil se complementa y todo, digamos, todas las herramientas del design pueden servirte también para el Lean Startup. Hay una pregunta acá, para cada uno de los negocios que mencionas, ¿puedes aplicar Lean Startup? Yo he aplicado en una bodega. Claro, es aplicable para todo. Sea un emprendimiento tradicional ya en el mercado, que quiere, digamos, cambiar o hacer un tipo de innovación. Una startup, un desarrollo web, absolutamente para todo. Bueno, tenemos alguna otra pregunta, espero unos minutitos para contestar algunas consultas.